Saludos, saludos a todos nuestros hermanos, a todos los que ya están aquí con nosotros en este programa de La Verdad Profética. Qué placer estar con ustedes en esta tarde transmitiendo aquí en vivo en esta ocasión para el beneficio de cada uno de nuestros oyentes. Queremos agradecer su apoyo en las oraciones económicamente y en sus palabras de aliento para poder continuar en esta labor que el Señor nos ha dado de poder compartir palabra de vida. Qué placer estar aquí en esta hora con ustedes y poder compartir palabra de Dios. Queremos saludar a nuestros hermanos de cerca y de lejos, allá en Sudamérica, en Europa, aquí en Estados Unidos, Centroamérica y claro que sí, a nuestros queridos hermanos, amigos que nos escuchan en el Metroplex de Dallas. Gracias por estar con nosotros y apoyar este su programa, La Verdad Profética. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, estoy leyendo Jeremías capítulo 22, versículos 29. Dice así: Tierra, 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 oye la palabra de Jehová. ¿Estamos listos para escuchar palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar su mensaje? Hay un problema grave, tanto en el mundo como en la iglesia, y es que nos cuesta escuchar palabra de Dios. Por eso Jeremías 22, versículos 29 dice claramente, tierra, 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 oye palabra de Jehová. ¿Por qué? Allá en el libro de San Juan 17, en el libro de San Juan capítulo 17, versículos 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que aquí encontramos a las claras que la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios es la verdad. Bien importante entender este concepto divino. Otro versículo apropiado que claramente dice qué tipo de palabra debemos de buscar. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Así que es, hermanos, de manera importante, es sumamente importante que nosotros volvamos a preguntarnos, ¿creo yo en la palabra de Dios? ¿Dependo yo en la palabra de Dios? ¿Practico yo la palabra de Dios? El libro de Jeremías 22, 29 claramente nos invita a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras de los hombres, muchas explicaciones de los hombres, muchos mensajes de los hombres. Sí, desde los púlpitos muchas veces. Pero ahora llegó de que nosotros busquemos la palabra de Dios, escuchemos palabra de Dios, dependamos de palabra de Dios, practiquemos palabra de Dios, prediquemos palabra de Dios, porque ella no solo nos capacita, sino que nos santifica. Ella no solamente nos santifica, sino que nos da esa palabra limpia del Señor. Permite que uno pueda llevar palabra limpia, palabra de Dios. Y al final dice Proverbios 30, versículo 5, es escudo a los que en él esperan. Queridos hermanos, es importante de que nosotros podamos alinearnos
con su santa palabra. Con esto en mente vamos a orar, vamos a arrodillarnos, vamos a pedir al Señor que nos acompañe y pueda bendecirnos en esta hora. Querido Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por nuestro Dios, el Espíritu Santo. Gracias porque Él nos redarguye, nos hace ver nuestros pecados, nos hace ver donde erramos y fracasamos para poder, Señor, volver a intentarlo en tu nombre y con tu palabra. Señor, ilumínanos. Señor, enséñanos. Sé tú nuestro maestro. Por favor, regálanos de ti, regálanos de tu gracia, regálanos de tu verdad. Ayúdanos a desconfiar de nosotros y confiar completa y totalmente en ti y tu santa palabra. Santifícanos en ellos, santifícanos en ella, límpianos en ella, capacítanos en ella y que podamos predicar esa palabra y que tu pueblo, tus hijos, aquellos que aún te están conociendo o por primera vez conocen de ti, Señor, puedan recibir palabra de vida, palabra de salvación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este su programa. Nos es un placer poder compartir mensaje en esta hora. Poder compartir verdad presente. Muchas cosas están ocurriendo y deseamos crecer, avanzar, comprender la palabra de Dios, especialmente con los eventos de los últimos días. El libro Testimonios para los Ministros dice algo muy interesante en la página 118. Palabra de Dios dice así: los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. Lamentablemente muchos de nosotros estamos tan carnalizados, tan mundanalizados, tan alejados del Señor, que ya no nos damos cuenta de lo que hablamos con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo. En nuestros hogares poco se estudia la palabra de Dios. Lamentablemente, desde nuestros púlpitos hoy día hay mucho entretenimiento y no palabra de Dios. Hay demasiados anuncios, anuncios de esto, anuncios de lo otro, anuncios de venta, anuncios, pero no de la palabra de Dios. Y de esta manera nos perdemos, nos desviamos de los peligros de los últimos días. En nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen de tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Repito, no se dejen de tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos, y está hablando de nosotros los adventistas del séptimo día, está hablando de nosotros los cristianos, está hablando de nosotros el Israel moderno, está hablando de aquellos que decimos ser el pueblo de Dios de este tiempo. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, ¿en dónde? En el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. Hermanos, lamentablemente no comprendemos los peligros de los últimos días, nosotros que vivimos en los últimos días. Lamentablemente no comprendemos ni estudiamos del todo las escenas que la profecía ha revelado. Lamentablemente, dice Testimonios para Ministros, libro rojo, libro marrón, libro antiguo, dice que lamentablemente no comprendemos los sucesos descritos en el Apocalipsis. Y debido a esto, no se realiza una reforma en nuestras iglesias. Pero cuando se entienda, cuando nos preocupemos por estas cosas, entonces, dice profecía, se realizaría una reforma en nuestras iglesias.
¿Y qué ocurriría si la iglesia se reforma? ¿Qué ocurriría si nosotros nos levantamos? ¿Qué ocurriría si despertamos? Entonces, esto es condicional. Miren lo que dice. Entonces, muchos más creerían el mensaje. Hermanos, una y otra vez, nosotros somos responsables que esta luz llegue al mundo. Nosotros somos responsables de que estas verdades se comprendan. Nosotros somos los medios que el Señor ha llamado para alzar la voz, para predicar, para llevar estas verdades. Pero nosotros, los guardianes, nosotros, los atalayas, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, los trompeteros, estamos dormidos. Y debido a esto, no tenemos nada que contar, más que la película, la novela, el negocio, el carro, los problemas, porque de eso hablamos con los compañeros de trabajo. De eso hablamos con nuestros hermanos de iglesia. De eso hablamos entre muchos de nosotros. Preocupados en coleccionar, en buscar esto y lo otro, nos perdemos y no cumplimos la misión a la que hemos sido llamados. Dice aquí, no tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Y aquí viene el punto. Presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Así que estas verdades no son cualquier verdades y van a probar nuestra fe, van a probar al pueblo, van a hacer un llamado de atención a nuestra vida espiritual. Y ella va a ser como una espada de dos filos, o nos corta lo que Dios no quiere ver en nosotros, o nos corta con todo aquello que está impidiendo que comprendamos el tiempo en que vivimos, las profecías relacionadas a nosotros y las escenas finales, y nos va a cortar con todo y lo que no sirve. La palabra de Dios tiene dos lados, una corta para salvación y otra corta para perdición. ¿En dónde nos quedaremos nosotros? Con esto en mente entramos a nuestro tema. El tema de hoy se titula Estados Unidos y la ley dominical. La marca de la bestia, la imagen de la bestia. En nuestro estudio anterior vimos de que claramente en Apocalipsis capítulo 13 encontramos cuántas bestias, dos. Del versículo 1 al 10 de Apocalipsis 3 encontramos una bestia. De manera clara se recalca que una de estas siete cabezas que tenía la primera bestia fue herida, más tarde sana. Se describe lo que iba a ser su apogeo. Y de manera clara vimos de que esa entidad, ese poder de Apocalipsis 13 del 1 al 10 se manifestó claramente a través de Roma, Roma papal, Roma eclesiástica, del año 538 al año 1798. Después de ese tiempo existe, pero existe como cualquier otra entidad religiosa. ¿Es parte de los eventos finales? Claro que sí. Pero aprendimos ayer en nuestro estudio de que el personaje, el actor de las escenas finales ya no lo pone la profecía en el papado o en la iglesia católica de la Edad Media, sino ahora lo establece, como vimos, en la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13:11. Ayer claramente vimos de que esta otra bestia de Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, está hablando directamente de Estados Unidos e indirectamente como punto de referencia del pasado, como punto de información, se menciona o la cabeza herida o la bestia que había sido herida y sanó. Lo que vemos aquí es de que hay una nueva entidad y, como vimos en nuestro estudio anterior, se está refiriendo a Estados Unidos.
Interesantemente, entonces, hoy vamos a ver cómo Estados Unidos es el actor principal de las escenas finales. Esto es lo que estamos diciendo, hermanos. Si lo quiere captar, cáptelo en 2-3 minutos, y si no, tómese el tiempo e investíguelo. De eso se trata, que usted y yo vayamos e investiguemos estos asuntos. Si usted lee claramente, va a leer, va a encontrar dos bestias en Apocalipsis 13. Una del 1 al 10 de Apocalipsis 13. Y la segunda, repito, y la segunda la va a encontrar en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Si usted estuviera leyendo Apocalipsis 13 del 1 al 10 y quisiera de alguna manera resaltar que Estados Unidos es esto y Estados Unidos es lo otro, usted estaría malinterpretando y aplicando el papel de Estados Unidos en Apocalipsis 13 del 1 al 10, porque no es el actor principal, sino es el cuerno pequeño, es la cabeza que fue herida, es el papado, el catolicismo. Pero en Apocalipsis 13 del 11 al 18 no está hablando como actor principal de la cabeza que fue herida, sino de la bestia de dos cuernos que es Estados Unidos, que en una parte es como un cordero, pero luego el profeta le ve hablar como un dragón. ¿Quién? ¿El papado, el cuerno pequeño, la cabeza que fue herida y sanó? No, sino la bestia de dos cuernos, la que todo el mundo considera como la ovejita, el cordero, una nación cristiana. Es imposible que cambie sus leyes, es imposible que cambie su constitución, es imposible que quite o restrinja la libertad religiosa. Eso es imposible, dicen muchos. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis 13, del 11 al 18, como leíamos ayer o en el estudio anterior, aprendimos claramente que el actor principal es la bestia de dos cuernos. Y leo en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ahora, cuando en el pasado hablamos del catolicismo o del papado en la Edad Media, en su apogeo, noten que dice Apocalipsis 13, hablando de la bestia anterior, de la bestia de 10 cuernos, dice en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón, este es el punto que hay que recalcar, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Este fue el periodo de la Edad Media. Pero ya cuando entramos ahora, después de 1798, de hecho, Estados Unidos surge en 1776, 2 años antes de que terminara la profecía del gran apogeo de esta bestia que tenía una cabeza que fue herida y que habló blasfemias y persiguió y hizo y deshizo con el pueblo de Dios. 2 años antes que terminara su periodo profético de apogeo, 1798, Dios ya en profecía había pronosticado que vendría otra potencia que todos saben que fue y es Estados Unidos de Norteamérica. Surgió en 1776. Ya para 1798 iba creciendo y avanzando. Ni hablar. Hoy día es el centro de la atención. Es el motor que mueve al mundo en términos políticos, económicos y aún religiosos. No el papado. Ahora, en Apocalipsis 13, versículo 1, dice que es la bestia de dos cuernos que va a hablar como un dragón. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 13, versículos 2, la última parte del versículo, usted no va a encontrar que esta bestia de Apocalipsis 13 hable como un dragón. Usted no encuentra a esta cabeza herida hablando como un dragón. Tampoco la encuentra siendo el dragón. Todo lo contrario, Apocalipsis 13, versículos 2, la última parte dice, hablando del papado, dice, y el dragón, o sea, Satanás, el enemigo, usted puede leer eso en Apocalipsis 12, versículos, vamos a ver aquí, el versículo específico sería,
el versículo 9, para ver que el dragón es Satanás. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que el dragón es Satanás. Pero noten lo único que Satanás le dio al papado en la Edad Media. Apocalipsis 13, verso 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Le dio poder, hizo y deshizo, como hemos visto en la Edad Media. Pero en Apocalipsis 13, versículo 11, las cosas son diferentes. Aquí no solo le da poder, aquí no solo le da su trono, sino que el versículo 11 dice: después vio otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esta, a diferencia de la otra, más hablaba como un dragón. Noten esta contraparte, esta interesante observación del profeta Juan aquí en Apocalipsis 13:11. Ve a la bestia, primeramente surge de la tierra, mostrando que es una bestia diferente a la bestia anterior que surgió del mar, Apocalipsis 13:1. Esta sale de la tierra, Apocalipsis 13, versículo 11. Pero aquí hay un contraste entre verla como oveja y luego como dragón. Esto simplemente quiere decir, oveja en la Biblia, ¿quién está representado por la oveja, por el cordero? Cristo, los cristianos, el cristianismo. Quiere decir que esta nación iba a surgir como una nación cristiana. Y así ha sido. Pero la profecía está diciendo que esta nación que ha surgido como una nación cristiana está por dejar de ser cordero cristiana y se va a volver el dragón. O sea que, así como ha llegado a ser por muchas décadas la imagen de Cristo en términos del Evangelio, de la palabra, de la Biblia al mundo, todo se va a voltear y ahora va a venir a ser lo contrario. En vez de ser un cordero cristiana, una nación cristiana, se va a volver una nación satánica, una nación como el dragón. No solo le va a dar poder, sino va a ser la imagen del dragón, va a ser la representante de Satanás. Entonces les pregunto, ¿quién es el actor del tiempo del fin? ¿La cabeza que fue herida en Apocalipsis 13:3? ¿O la bestia de dos cuernos? Y eso debe quedar claro en nuestra mente, queridos hermanos. De otra manera, nos vamos a perder en las aplicaciones de estas cosas importantes de la profecía. Para aquellos que quisieran reafirmar lo que estoy diciendo, voy a leerles en Conflicto de los Siglos, página 492 y 493. Y aquí está, se presenta otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Página 393 dice: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecerse. ¿Cuál era? En 1798, la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose. De modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. De manera clara y enfática, de Apocalipsis 13, verso 11 en adelante, el actor, el principal motor de la profecía, en el tiempo del fin, no es la cabeza que fue herida y sanó, sino la bestia de dos cuernos que sin duda alguna, dice la inspiración, representa a Estados Unidos de Norteamérica, a este gran país. Cuando usted analiza esto de esta manera,
usted ve las cosas diferentes. Usted no va a estar del todo preocupado qué hace o no hace el papago, sino que usted va a estar atento, observando la manera en que esta nación como cordero cristiana va a ir transformándose en una nación completamente pagana, satánica y anticristiana, anticordero, volviéndose el dragón, el enemigo Satanás. Apocalipsis 13, versículos, mejor dicho, Apocalipsis 12, versículo 9. Y este es el punto, hermanos. Si usted no tiene el valor espiritual de hablar de estas cosas, y lógicamente, ¿cómo las va a hablar si no las entiende? Por eso es que hoy día usted habla, usted escucha de todo, menos de que esta nación está pasando del periodo de cordero al periodo de dragón. Hermanos, yo no sé las consecuencias de estar diciendo esto, pero todos ustedes saben que hablar bíblicamente de estas cosas, de estas profecías y de esta nación, tarde que temprano van a tener sus consecuencias. ¿Por qué? Porque todo lo que se diga en contra aparentemente de esta nación es considerado como enemigo del gobierno, enemigo de la sociedad, enemigo de la democracia, enemigo de las oportunidades, enemigo de la economía, enemigo de las posibilidades que esta gran nación le ofrece al mundo. El enemigo nos ha desviado de la verdadera profecía, entreteniéndonos con dulcecitos proféticos del pasado. Ayer les decía, cada vez que se habla del papado, como ya no hay profecía, ¿qué dicen los intérpretes que equivocadamente aplican todo esto al papado? Oh, tiene una segunda aplicación. Eso es lo primero que dicen, porque ya no hay profecía de manera directa a que el papado es el que dirige o va a ser el que va a cambiar el mundo en el tiempo del fin. Como ya no hay, dicen que Apocalipsis 13, del 1 al 10, tiene una doble aplicación. ¿Entienden por qué dicen eso? Porque ya no tienen profecía de dónde respaldar todo lo que dicen sobre el papado. Ahora, dejemos una cosa clara. El papado es no solo un anticristo, no solamente el representante como el hombre inicuo de Tesalonicenses, y más que eso. Pero la profecía está mostrándonos que en el tiempo del fin, el que va a llevar la batuta, el que le va a decir al mundo qué hacer o no hacer, incluyendo al papado, es la bestia de dos cuernos, no viceversa, no al revés. Así que nosotros debemos estar viendo y observando qué hace este país, Estados Unidos, y no qué hace o no hace el papado. Es lo que este país haga con el papado, con el protestantismo, con el musulmanismo, con el hinduismo, con el mundo, lo que debiera llamar toda nuestra atención. Leo en Conflicto de los Siglos, página 495, dice así. Estoy leyendo el 494 y 495, palabra de la inspiración, dice así. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos son semejantes a los de un cordero, representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubieron muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales. Eso lo inspiró Dios en la Constitución de Estados Unidos. Y poseen derechos
inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Noten que está recalcando cómo surgió esta nación, bajo qué bases religiosas bíblicas, aprobado por Dios. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero, la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir esto? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Estoy leyendo Apocalipsis 13, versos 11 al 14. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién hace que se adore a la primera bestia? A sus dogmas, a sus doctrinas, al domingo, pues. ¿Quién lo hace? ¿Es el papado? No. Es la bestia de los cuernos que hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, hablando Apocalipsis 13 del 1 al 10, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. ¿Quién le va a decir a los habitantes de la tierra que hagan una imagen? No es el papado, sino es la bestia de dos cuernos, Estados Unidos. Algunos les fascina meter al papado como de lugar y han dicho, no, lo que ocurre es de que el país está infiltrado de jesuitas, los agentes del papado. Hermanos, ¿será que Dios se equivocó en Apocalipsis 13? De presentarnos primero esta bestia con la cabeza herida de Apocalipsis 13, del 1 al 10, para luego solo darnos información sin valor, información extra, información no revelante, no importante de la bestia de dos cuernos desde Apocalipsis 13, del verso 11 al 18. ¿Será que el verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dios nos lo dio porque ya no hallaba qué poner en ese espacio de las Escrituras? ¿O no lo dio porque es importante? Estamos hablando, queridos hermanos, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 a 8 versículos donde nos cubre el papel de esta nación de dos cuernos. Aquí la verdad profética estará repitiendo y repitiendo y repitiendo la importancia de que volvamos nuestros ojos a lo que esta nación está haciendo, a lo que esta nación está proponiendo, a las relaciones de esta nación con el resto del mundo, con el resto de las religiones, con el resto de todo lo demás a nivel mundial. Es esta nación de dos cuernos que Dios la vio como cordero primero, que se va a voltear y se va a volver no un cuerno pequeño, no una cabeza herida que sanó, sino el dragón. Va a ejercer el poder, la influencia, la ideología completamente satánica. Va a llegar a ser peor que el cuerno pequeño, peor que la cabeza que fue herida y sanó, peor que el catolicismo y el papado durante la Edad Media. Pero eso, el diablo no quiere que lo entendamos, no quiere que lo estudiemos, no quiere que lo profundicemos, mucho menos que lo veamos así.
Por eso es que cuando ocurran estos cambios que están ocurriendo en este país, no se debe ni al papado, ni a los jesuitas, ni a los masones, se debe a que la profecía, Dios que conocía el principio hasta el fin y el fin hasta el principio, ese Dios que reveló a Daniel 7 y muchas otras profecías, no se equivocó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede equivocarse con Apocalipsis 13, versos 11 al 10, con respecto a la bestia de dos cuernos, con respecto a este país, Estados Unidos? Sigue diciendo Conflicto de los Siglos, página 495. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Ahí está, hermanos. Claramente se ve que va a venir a ser algo contrario a lo que todos vemos. Y Dios no vio al papado metiendo y sacando. No, Dios vio a esta nación transformándose muchos siglos antes de que surgiera esta nación. Así que todas esas explicaciones extravagantes, lujuriosas, sobre el papado en el tiempo del fin, es para robarnos la visión, la comprensión correcta de lo que sí debiéramos de estar poniendo atención, que es esta bestia de dos cuernos. Repito, yo no estoy diciendo que el papado no tiene un papel importante en los eventos del fin, pero no es el actor principal. El actor principal es la bestia de dos cuernos. Y aquí está. Ojo, ¿dónde van a venir esos cambios? El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Dónde es donde va a empezar a hablar como dragón? ¿Dónde es donde se va a transformar de una nación cristiana a una nación completamente satánica? A través de sus legisladores, a través de sus representantes. Dice, a través de las autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién la va a ejercer? ¿Quién va a ejercer toda la autoridad que tuvo el papado, que tuvo la cabeza herida, el cuerno pequeño? ¿Quién? La bestia de dos cuernos. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran a las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. ¿Sí ven? Donde quiera en el pasado el dragón estuvo involucrado y le dio su autoridad, su poder a cualquiera de las naciones pasadas, incluyendo al papado o esta bestia que tenía la cabeza herida y sanó de Apocalipsis 13, del 1 al 10, dice que esta nación de dos cuernos, Estados Unidos, va a llegar a reflejar ese carácter y peor aún. Leo, y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Así que Dios claramente vio en profecía que quien va a mover las cuerdas del mundo, de las leyes, de los legisladores, todo lo judicial, no es la cabeza que estaba herida y sanó, no es la primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10,
sino es la bestia de dos cuernos a quien tenemos que volver nuestras miradas y preguntarnos qué ha estado pasando con esta nación. Por eso es de que hoy día noten que los cambios desde la familia, desde la política, desde la economía, desde lo religioso, está surgiendo de las leyes de este país. Y eso es lo que está trayendo un cambio, una metamorfosis de cordero a una nación cristiana basada en los principios de Dios y de la Biblia, a una nación completamente pagana, satánica, apóstata, representada por el dragón. Otra cita que bien puede ayudarnos aquí. A esta hora quisiera darles nuestros números y nuestras páginas para que ustedes se comuniquen con nosotros. Gracias por hacerlo. Gracias por hacernos saber de cuánto beneficio ha sido este mensaje para ustedes. Pueden llamarnos al 214-205-5904. 214-205-5904. O puede buscarnos en nuestras páginas, laverdadprofetica.com, laverdadprofetica.com, o también mi nombre y apellido, miguelmartin.info, miguelmartin.info, y allí pueden hacer contacto con nuestras redes sociales, nuestras páginas, nuestros estudios. Estos temas quedan grabados, usted los puede ver allí en nuestro link, en laverdadprofetica.com de YouTube. Usted puede escuchar estos estudios, puede compartirlos, puede repasarlos, pónganos a prueba. Si esto es palabra de Dios, ¿qué cree? Se va a cumplir. Yo he dicho siempre, todos aquellos que se la pasan hablando y hablando y hablando y hablando, que periódico, que el internet, que esto y que lo otro, para justificar un punto profético, hermanos, es falso. Sí ayuda, da alguna información, pero basar nuestra doctrina en todo lo que dicen los periódicos, cuando hay tanta palabra de Dios que hay que estudiar. Es absurdo que nosotros como pueblo no dependamos de un escrito está, no nos preocupemos por lo que nos presentan. Tiempo ha llegado de reconsiderar estas cosas. Les leo esta cita, esta está tremenda, porque algunos son como, les gusta solo escoger algunas partes de Apocalipsis 13 del versículo del versículo 11 al 18. Y el resto, puro papa, 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 papa. Yo le llamo los paperos. Deberían ponerse el nombre papistas. Cuando hay tantas otras profecías mucho más importantes de lo que sí va a cambiar el rumbo del mundo. Yo le propongo, haga una encuesta. ¿Cuánta gente de verdad entiende el papel que va a ejercer esta nación para el nuevo orden mundial, la ley dominical, la marca de la bestia? Y va a encontrar que es una minoría. La mayoría no ve a este país como una amenaza a la religión, al adventismo, a la ley de Dios, al santo sábado. La mayoría no lo ve como una amenaza, todo lo contrario. Pero eso sí, papa, papa, papa. El papa se acostó, el papa se paró, el papa se sentó, el papa fue al baño, el papa escupió. Cuando en profecía no es el actor principal. Miren esta cita, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 834. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 834. Y dice así: la narración de las hazañas del dragón, está hablando de Apocalipsis 13, versos 11 al 18. La narración de las hazañas del dragón se hace en un tiempo presente dramático. Hay un contraste notable entre la apariencia y las acciones de la bestia. Eso ya lo leímos en Conflicto de los Siglos, página 495. En apariencia es mansa y parece inofensiva. ¿Cómo es la apariencia?
¿Cómo ve usted este país? El país de las esperanzas, el país de las oportunidades, el país donde todos podemos, el país donde acoge a cualquier religión. En apariencia, hoy día es mansa y parece inofensiva. Pero en su acción, subrayen, hermano, estoy leyendo comentario bíblico, tomo 7, página 834. En apariencia es mansa y parece inofensiva, pero en su acción es perseguidora y cruel. ¡Wow! ¿Cómo es verdaderamente? Perseguidora y cruel. Mientras usted está buscando qué hace o no hace el Papa fuera de este país se está preparando para perseguir al pueblo de Dios, para matar al pueblo de Dios, para desaparecer a los que proclaman el advenimiento, la verdad del sellamiento, la verdad de los mandamientos, la verdad del santo sábado de Dios. Es en este país donde se está preparando. Todas las leyes que ustedes ven que están cambiando a nivel nacional son con el objetivo de desaparecer al pueblo verdaderamente adventista, al remanente, al Israel verdadero, a los sellados. Este país en este instante está preparando cárceles, sistemas de cómo controlarnos. Y la profecía claramente dice, para controlar que nuestra boca, callarnos, que estas verdades no se den más a conocer. ¿Ustedes creen que los cambios, no solamente en el Congreso, en la Cámara de los Representantes y donde se hacen las legislaciones, se aprueban y desaprueban, ustedes creen que esto solamente tiene que ver con la política del país a nivel mundial? Eso quiere decir que si es todo lo que usted ve, usted no ha entendido la profecía. Los cambios que ha habido para cómo hacer las cosas o no en el expresar lo que uno cree o lo que uno piensa. Las restricciones que se están aplicando. La libertad que se le está quitando al pueblo, al individuo, a las familias. Los cambios drásticos que está teniendo en su posición con respecto al matrimonio, con respecto a la ley de Dios. Eso no es provocado por el Papa, eso está profetizado. Dios vio que esta nación iba a dejar de ser una nación como cordero cristiana y se iba a volver una nación como dragón, satánica, pagana, controlada por el enemigo. Pronto. Pronto va a dejar de ser lo que aparenta inofensiva y se volverá perseguidora y cruel. Lo leí, lo estoy leyendo en comentario bíblico, tomo 7A, comentario bíblico adventista, tomo 7, página 834. ¿Y dónde en la profecía se encuentra? En apariencia es mansa y parece inofensiva, pero en su acción es perseguidora y cruel. Como lo revelan los versículos del 12 al 18 de Apocalipsis capítulo 13. Así que hermanos, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, usted está leyendo lo que este país, Estados Unidos, va a realizar en el tiempo del fin, no lo que el Papa va a hacer que Estados Unidos haga, o no lo que el Papa esté haciendo o no esté haciendo. Es esta nación, Dios la vio en profecía, claramente la vio décadas atrás, manifestándose como una nación perseguidora y cruel contra el pueblo de Dios, contra sus mandamientos, contra las verdades salvíficas del tiempo del fin. ¿Versículos qué? Del 12 al 18 de Apocalipsis 13. Ya el tiempo nos llegó y vamos a ir terminando. Cuando la profecía se aplica a los Estados Unidos, inmediatamente es claro que el cumplimiento de la predicción es a un futuro. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 834. Los Estados Unidos de Norteamérica,
continúan defendiendo los principios de libertad garantizados por su constitución. Ojo y oído. Miren cómo va a venir el cambio. No va a venir por si viene o no viene el Papa. ¿Cuántos papas no han venido a este país? ¿Cuántos no? Por eso es que todas las profecías que muchos han dicho sobre el Papa se les ha caído, se les ha torcido, no les da. Porque no es el autor de la profecía del tiempo del fin, sino la bestia de dos cuernos. Los Estados Unidos de Norteamérica continúan defendiendo los principios de libertad garantizados por su constitución. La manera, ojo y oído, la manera en que se operará un cambio de política está bosquejada en la profecía que consideramos, Apocalipsis 13, del 11 al 18. El cambio que hará este país, la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, el cambio vendrá durante la crisis final, inmediatamente antes del tiempo en que los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Oh, queridos hermanos, esto está tremendo. El tiempo casi se me ha ido, pero esta cita es exquisita. Claramente dice que Apocalipsis 13, del versos 11 al 18, se cumple con Estados Unidos y es Estados Unidos por profecía, porque así Dios lo designó. Dios así lo vio hacia el futuro. Vio que iba a llegar a ser, dejar de ser cordero, venir a ser dragón, y iba a llegar a ser perseguidora y cruel. Concluyo con esta cita y en una próxima volveré a tomar el tema Conflicto de los Siglos, página 498. La bestia de dos cuernos. ¿Quién? La bestia de dos cuernos. No el papa, no el cuerno pequeño, no la cabeza que fue herida y sanó. La bestia de dos cuernos, Estados Unidos, hace y ordena que todos, pequeños y grandes, así como ricos y pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que basado en esta cita, ¿quién es la que va a imponer y traer la ley dominical? ¿Quién va a imponer la marca de la bestia? ¿Quién, hermanos y hermanas? De acuerdo a la Biblia, la bestia de dos cuernos. De acuerdo al Espíritu de Profecía, claramente dice que la bestia de dos cuernos es Estados Unidos. Hermanos y hermanas, que estos temas puedan despertar nuestro apetito espiritual y podamos volver a las Escrituras y con una lupa espiritual volver a considerar estos asuntos. Ha sido un placer, nos despedimos con una oración. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has regalado para transmitir el mensaje de hoy. Bendice tu palabra y inquieta el espíritu de tus hijos, Señor, para volver a examinar, Señor, la importancia de la bestia de dos cuernos y los eventos que traerán la marca de la bestia, la ley dominical, un nuevo orden mundial. Prepáranos, Cristo Jesús, para ese día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.